Buenas tardes, inventores. Hola, otra semana más por aquí estamos. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos una sesión de ¿qué, Jorge? De ciencia divertida, ciencia con Ciencia experimentos con líquidos. divertida. Bueno, tenemos que decir que esta sesión de ciencia, aunque la hacemos en nuestro nivel 2, que es Inventores Junior, si no me equivoco, pues una sesión de experimentos muy sencillos, porque en estos directos siempre primamos que podáis hacerlos cada uno de vosotros en vuestra casa. Y si hiciéramos cosas muy difíciles, no podríais hacerlas, porque no tenemos acceso a muchos recursos, muchos de los productos químicos. Así que esta sesión es un batiburrillo de todas las sesiones con líquidos que hemos hecho durante este curso y posiblemente el pasado. Cosas muy divertidas que podéis probar en casa, probarla con vuestros hermanos, con vuestros padres, incluso retaros a ver a quién le sale, que es Y posiblemente. recordad, sí, recordad que en la descripción del vídeo tenéis todos los materiales. Si aún no los habéis revisado, id corriendo a revisarlos para ver si encontráis todo lo necesario en vuestras casas. Bueno, y también para los que os quedéis con ganas de experimentos más molones, os recordamos que hemos sacado nuevos vídeos todos los sábados, a las 12 los lanzamos, son vídeos que no son en directo como este, son vídeos de máximo 5 minutos y se llama Inventos en 5 minutos. Y el de esta sesión ya os adelantamos que va a molar mucho, así que si lo queréis ver, a las 12, experimentos con qué, Jorge. Con fuego. No sé si ya lo veréis que no lo decía así, en el vídeo no lo decía con fuego. ¡Experimentos con Algo así va a ser mejor. Así que recordad, sábado a las 12, si estáis todos ahí listos para verlo, nos ayudaréis con esas primeras visitas de los primeros que Y qué lleguen. nombre más original, ¿verdad, Luis? Vídeos de 5 minutos para inventos en 5 minutos. Eso. Está Bueno, ahora a ver si lo bien. conseguimos. De momento estamos en 4, 4,5. Todavía no hemos hecho ninguno de 5 minutos. Pero bueno, Metemos tomas falsas al final, pues sí. ya. Ya iremos mejorando. Así que cualquier idea que os guste. Casi petas el micro, dicen, con tus experimentos con fuego. Sí. Les ha debido dejar sordos. Cualquier idea sobre esos nuevos vídeos o otra sección que se os ocurra que podamos hacer, mandárnosla a nuestras redes sociales. Recordad, arroba a inventores en Instagram, Twitter y Facebook, Academia de Inventores, ¿de acuerdo? Así que todos los que tengáis ideas, mandárnoslo. Así que, bueno, yo creo que estamos listos para empezar esta sesión de inventos con líquidos, de experimentos con líquidos. Experimentos con líquidos. Pues sí, estamos listos. Y sí, vamos a hacerlos en parejas todo el rato, Luis. Perfecto, Vamos a me estar gusta. retándonos el uno al otro, como hemos dicho antes. Y el primer experimento que te traigo es que vamos a poder atravesar una bolsa de plástico con un montón de lapiceros. A O sea, si ver. vamos a coger una bolsa de plástico, la vamos a llenar de agua y vamos a clavar lapiceros de un lado a otro. ¿Sabes esos trucos de magia cuando se mete una persona dentro de una caja y empiezan a clavar espadas que entran por un lado y salen por el otro? Sí. Pues vamos a hacer lo mismo pero con una bolsa. Y como Bueno. esta bolsa es transparente, vamos a ver los lapiceros que entran por un lado y salen por el otro. Bueno, yo no Pero antes de sé. eso, nos tenemos que lavar las manos para Sí, realizar los no. experimentos. Vamos a ello, ponte tú primero. No sé qué me están diciendo, que el audio va a dar retrasado. Pelayo, no los pongas el mensaje tantas veces, por favor, que así no nos permite leer los mensajes del resto de gente, ¿de acuerdo? Con que lo digas solo una vez, suficiente y lo comprobamos. ¿Alguien más lo oye con retraso el audio o nos oís bien? Venga, vamos a empezar con nuestro juego. Que poner todos una carita de robot, el icono de un robot si nos escucháis bien. Teri, ¿qué pasa? ¿Qué no nos escuchas? ¿A mí o a Jorge? Ya no va tan retrasado. Bueno, que igual ya sabéis que ahora mismo todo el mundo está utilizando internet y puede ser que, pues debido a la alta demanda, pues no tengamos aquí la línea suficiente, que de hecho emitimos desde aquí, desde la academia, porque es el único sitio en el que el internet nos es estable para poder estar con todos vosotros Bueno, cada Luis, no día. te enrolles, que quiero hacer Venga, el vamos a ello. experimento y te quieres librar. Sí, Porque voy. piensas que te vas a mojar y no te vas a mojar, confía en mí, ya Mira, que verás. para que sepas que si me fío de ti, voy a poner a suscribo debajo No, de la hombre, bolsa de no, agua. tampoco te la Sí, juegues que te tanto. fías mucho del Bueno, experimento. toma, esta va a ser tu bolsa de Vale. plástico. Yo tengo por aquí la mía. Vale, todos Podéis tenéis una hacerlo en bolsa. casa con bolsas de plástico normales, con bolsas de plástico de la compra, ¿vale? Os tenéis que fijar que estas bolsas de plástico de la compra ya no vengan con agujeros, que muchas veces nos las dan con agujeros, ¿vale? Buscamos una bolsa y la comenzamos a llenar de agua. Si es una bolsa grande, no hace falta que la llenéis entera de agua, ¿vale? Bueno, pues no sé, yo luego por si acaso pondría la palangana debajo, ¿eh? No sé si jugármela. Voy a apartar un poquito a Suscribot. Recordad que podéis seguir estos pasos en directo o si no, pues subiremos el vídeo al acabar y los podéis repetir cada uno de los experimentos cuando queráis. ¿Quieres una palangana, Luis, o confías en No, mí? palangana, no me fío, que si no, mojaré a Suscribot. Vale, pues recordad, cogemos la bolsa y la llenamos de agua.
Vale, ¿tienes por ahí agua? Sí, tengo por aquí la jarrita. A ver, esto es el experimento porque yo ya la puedo liar con esto. A ver. Hombre, ¿hasta, Luis, hasta dónde? Este es el primero de los experimentos sencillos. Toda la que tú quieras. Toda. Luego la echaremos a la jarra porque no se va a caer el agua. Vale, yo ya tengo mi bolsa. ¿La cierro? Sí, la podemos cerrar, la parte superior. Como son de cierre rápido, vale, ya venga. Está. Si vosotros tenéis en casa una bolsa de la compra, una persona puede sujetarla encima de la fregadera mientras la otra la llena de agua. Bueno, Luis, tienen agua, ¿no? Yo creo que esto puedes hacer una broma a un amigo y jugárselo a hacérselo encima de la cabeza. ¿Tiene agua? Pues tiene agua. Tenemos unos lapiceros que están muy afilados. Voy a enfocarlos con la cámara para que los vean nuestros asistentes. Que los tenemos, los lapiceros, muy enfocados. O sea, muy enfocados. Muy enfocados, pues sí que muy enfocados. Afilados. Ahí están. Ahí tenemos los lapiceros que los hemos afilado. Esto es importante, ¿vale? Y Luis, lo que vamos a hacer ahora es que te voy a dar este lapicero, por ejemplo, y vas a clavarlo en tu bolsa. ¿Y por qué tengo que empezar yo? Porque yo soy el jefe. Encima de su escribo. No, encima de la palangana. ¿Seguro? Sí, venga. Chicos, ¿qué queréis? ¿Encima de su escribo o de la palangana? Venga, de la palangana, no me la juego. Por si acaso. Pero entonces, ¿quién vamos metiendo uno cada uno a ver a quién le explota? Venga, vale. Venga. A ver, enfócame bien, vale, ¿eh? Yo no me la juego. Pero clávalo despacito. ¿Despacito o como si fuera una estaca? Por si acaso, despacito, a ver si vas vale, a explotar. Vale, como me salte a la cara. Ahora es cuando salta el agua. Ay. ¿Pero lo estás clavando? Sí, sí, está ya metido. A ver. Venga, vamos rápido. Vale, muy bien. Pues sí. Oye. No ha pasado nada. What? Ahora quiero que claves otro en diagonal. No, no, aquí uno cada uno. Ahora te toca a ti. Yo no me la juego a meter más palos a mí. Venga, vamos allá. A ver. Lo voy a poner por aquí abajo, que es cuanta más presión hay, ¿no? Porque toda el agua está arriba, donde más presión es en la parte inferior. Metemos el lapicero. Que viene, que viene, que viene, que viene. Y sale por aquí. Hombre, sale mojadito, claro, pero. Mira. ¡Ay, buah! No ha pasado nada. Podemos seguir utilizando esta bolsa para guardar agua. Me la voy a jugar, Luis. Vas a meter otro. Y voy a meter dos a la vez. Dos a la vez. Porque confío que este experimento va a funcionar. Ahora sí que va a reventar y se cae encima del ordenador. Pongo dos lapiceros, uno aquí y otro aquí, y... Madre mía, en diagonal. ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Ahí va! Vale, perfecto. Claro, lo que no tenéis que hacer Mira, es hacer ya... un agujerito. ya me ha manchado todo el teclado. Si hacéis un agujero, tenéis que taparlo, ¿vale? Si dejáis el agujero libre, sale el agua. Pero, Jorge, explícanos esto por qué es. Mira, ahora he metido un montón de lapiceros. Vale, aquí hemos tenido un pequeño fail, ¿eh? O sea... Si vosotros metéis el lapicero y atravesáis hasta el otro extremo, por favor, tapar el agujero con sí, el lapicero. No echéis el lapicero para atrás, porque entonces sí que se sale el agua como si fuera un queso gruyere. Bueno, pues venga, voy a igualarte y voy a meter dos, pero los voy a meter fuerte. Vale, perfecto. ¿Seguro? ¿Uno? Uy, va. Vale. Esto se debe a que estas bolsas de plástico están conformadas por polímeros. Poli significa muchos y meros significa partes. Entonces, el plástico de esta bolsa está compuesto por unas largas y flexibles cadenas de moléculas que cuando nosotros introducimos el lapicero se abrazan entre sí al contorno del lapicero para impedir que salga el líquido que está conteniendo esta bolsa. Es debido al plástico. Luis, te has pasado. Le he clavado todos, sí. Acabas de hacer... ¿Pero qué has hecho? Pues le he metido todos y esto aguanta, mirad cómo aguanta, mirad. Madre mía, he hecho un puerco spin de la bolsa de plástico. Menos mal que los polímeros se expanden y están evitando que se salga toda el agua de tu bolsa. Porque, fijaros, todos los lapiceros que hemos clavado. ¿Alguno de vosotros ha hecho este experimento en casa? Vamos a ver, dicen que alejemos un poco la cámara, ahí. ¿Alguno lo habéis hecho? Seguro que sí. Con esa bolsa dicen que podemos matar a alguien. Madre mía, cuántos pinchos. Luis ha venido arriba muy rápido, ¿eh? Y no confiabas en este experimento. Oye, pues sí, sí que ha funcionado, sí. Madre mía. ¿Alguien lo ha conseguido por casa? ¿Alguien estaba haciendo el reto con nosotros? Voy a ir secando la mesa, venga, si te parece, sí. Luis. Sécala. Seco el teclado. Bueno, es la Z, tampoco la usamos mucho. Venga, ¿no? A ver. Helicóptero, si alguien lo ha conseguido. Que ponga helicóptero. Madre mía, pues sí, sí. Vamos vaciándola, pero la verdad es que mi puerco spin ha aguantado perfectamente, ¿eh? Reto conseguido. Ahora parece, para vaciar, ¿sabes cómo se hace, no? Parece una chorrada, no, yo la abro. ¿Quitas el lapicero? No, no me la juego, vale. Parece, bueno, es muy sencillo el experimento, ¿verdad? Pero nos enseña, pues, cómo los polímeros tienen esa propiedad que nos ha explicado Jorge, que evita que el agua salga
por la por el contacto entre los materiales. Ahora a ver cómo saco todos estos lapiceros. Van a estar un poco mojados. Madre mía. A secar. Pues oye, he conseguido quemar lapiceros. No quiero decirte nada, Jorge. Yo creo que te he ganado. Y yo además he mojado el teclado. Sí. ¡Ay, madre mía! Vale, por aquí lo tenemos listo. ¿Trae los lápices? Toma, los lapiceros por aquí. Oye, como si no hubiera en pasado casa, nada. Sí que lo han ido haciendo, ¿no? Nos dicen. Sí, algunos, otros no. ¿Alguno se ha mojado? ¿Alguno de vosotros se ha mojado? El teclado, bueno, yo creo que se está secando. Ha sobrevivido, ¿no? Ha sobrevivido, no os preocupéis. Siguiente. Oye, parece que tenga un chaleco antibalas, está lleno de agujeros. Buah, ahora. Yo ya la he destrozado. Madre mía. Bueno, retiro el agua, la guardo en la palangana. Y vamos, si os parece, a hacer el siguiente experimento. El siguiente experimento era un poco más complicado que tuvieseis todos los materiales en vuestras casas. Y lo que vamos a hacer, Luis, ahora hemos conseguido atravesar una bolsa por todos lados y que no se saliese el agua que tenemos en su interior, ajá, que parece un truco de magia, sí. Pues ahora vamos a hacer otro truco de magia. O sea que al final la ciencia parece experimentos de magia. O la ciencia podría explicar la magia. Pues casi, casi. Y de hecho, esta casi es ciencia de cocina, porque si os dais cuenta, todo lo que utilizamos prácticamente son elementos de la cocina. O sea que podéis ir a vuestra cocina y que sea un laboratorio. Pues quizás esta sea la única forma que yo pueda hacer magia en la cocina, Luis, sí, porque seguro, el resto de momentos no me salen. Así es, porque he probado sus pizzas y están malísimas. Solo no quiero decir nada. Y espagueti. Vale, ya lo tenemos listo. Pues ahora vamos a hacer el siguiente experimento y lo que vamos a preparar es los materiales necesarios para hacer desaparecer. Para hacer desaparecer. Hacer desaparecer. Uy. Vamos a ver. Bueno, también yo os quiero adelantar, nuestros experimentos aquí los hacemos muy rápido porque si no nos pegaríamos la vida, pero siempre en nuestra academia trabajamos con un principio teórico. En el caso del anterior, pues las propiedades del plástico de esa bolsa, y en este caso pues trabajaremos otro concepto a base de experimentos sencillos con los niños y con los inventores e inventoras más pequeños. Pero conforme vamos creciendo en la academia, hacemos experimentos más complejos y si no que se lo digan a los más mayores que experimentos han hecho con humo, fuego y diferentes componentes explosivos. Químicos explosivos que yo he tenido hasta miedo viéndoles cómo lo hacían. Hombre, si tienes miedo de una bolsa de agua, Luis, pues claro. Bueno. Vamos a ver. Luis, tenemos aquí dos recipientes, dos vasos de plástico. Vasos de cristal. Vamos a usar dos vasos y vamos a introducir en el interior la varilla de vidrio, que será la que desaparezca. Pero si vosotros en vuestra casa no tenéis una varilla de vidrio, que no creo que todo el mundo tenga en su casa, podéis utilizar dos vasos. Un vaso grande, un recipiente grande de cristal, y otro recipiente pequeño de cristal para introducirlo en su interior. Así que colocaréis un vasito dentro de otro. Y lo que vamos a hacer, Luis, es que vamos a llenar estos dos vasos, en este caso, uno con agua y otro con aceite. Jolín, vale. Vale, porque todo el mundo ahora puede ver que tenemos en nuestra mano una varilla de vidrio. Es transparente. Tenemos una varilla. Pero sí que la podéis ver que tenemos una varilla de vidrio, ¿vale? ¿Cómo podrían hacer ellos si no tienen una varilla de vidrio? Con los vasitos, metiendo vasito un vaso más pequeño. Pequeñito, exacto, que es que estaba yo en mi mundo. Metiendo el vaso pequeño dentro del vaso grande. ¿Y qué vamos a experimentar? Pues se llama índice de refracción. Vale. ¿Qué significa eso? Que en este caso no vamos a trabajar con los materiales, sino que va a ser con cómo esos objetos captan y reflejan la luz. ¿Vale? Y en este caso, como tenemos el vidrio que tiene un índice específico, vamos a compararlo, tenerlo aquí en el aire, que todos vosotros lo podéis ver, o incluso si lo metiéramos en agua, con otras cosas que nos va a enseñar Jorge. Vamos a llenar este vaso de aquí de agua. Vale. Y ahora voy a enfocar de cerca. Yo. Vale. Vamos a enfocar de cerca este vaso de agua y vamos a comprobar si se ve la varilla. A ver, Luis, introduce la varilla. ¿Qué decís vosotros? ¿Que se va a ver o no? ¿Qué decís? ¿Que el índice de refracción de vidrio es mayor o menor que el del agua? Vamos a ver, introduces la varilla ahí. Se ve la varilla perfectamente. Oh. Aún podemos ver la varilla en el interior de este vaso de agua. Y eso es porque el índice de refracción del vidrio es superior al del agua y al del aire. Por eso podemos ver esta varilla. Si vosotros estáis haciendo el experimento en vuestras casas con vasitos, pues cogéis el vaso grande, lo llenáis de agua, metéis el vaso pequeño en su interior y de esta forma vais a apreciar cómo se ve este vasito pequeño en el interior del grande. Vale, pues bueno, con esto creo que hemos entendido lo que es el índice de refracción,
pero vamos a comprobar si encontramos otro elemento que tenga menor índice de refracción y entonces nos lo haga desaparecer, o intentarlo al menos. Vale, vamos a entonces a llenar este otro vaso, ¿vale?, de aceite. Echamos el aceite. Puede ser aceite de girasol, por ejemplo. Sí, de oliva no lo gastéis, que si no, igual vuestros padres nos echan la bronca por los experimentos. Aceite corporal, también podría valer. Madre mía, cómo apunto yo, ¿vale?, con esto. Tenemos este aceite, y ahora, si subís un poquito la cámara, verás que la varilla se ve en la parte superior. Aquí se ve la varilla perfectamente, pero cuando la comienzo a introducir... ¿Eh? ¿Dónde está? La he introducido. Pero la has metido seguro. La he introducido, ¿ves? La saco y la vuelvo a introducir dentro del aceite. ¿Pero dónde está? Pero se ve muy, muy, muy poquito. ¿Dónde está? Se ve muy poquito debido al índice de refracción. ¿Lo estamos viendo? Que casi no se ve. Madre mía. A ver, Luis, prueba a introducir tu varilla también. ¿En la misma? Sí. Vamos a introducir las dos. A ver. ¡Lucha de varillas! No. Perfecto. No se ven para nada. ¿Y si la meto ahora en el agua? Varillas. Aquí sí. ¿Y si la introducimos en el agua? Sí, se ve. Madre mía. Lo que hace la luz y el índice de refracción. Vale, lo tenemos listo. Oye, pues ya está. Es difícil es apuntar, ¿eh? Oye, me parecen sencillos, ¿eh? Pero hay que intentarlos. A ver quién de vosotros los consigue hacer todos los de este vídeo, ¿eh? Ahí va, no. Ya está. Vale. No, volvemos a pelear. Vale. Lucha de pantallas. ¡Ya! Vale. A ver quién lo hace. El que haya ido consiguiendo los experimentos, que no ponga camión de bomberos. ¿Os parece bien? Camión de bomberos, el icono. Si alguno habéis seguido. Y si alguien los consigue hacer después, cuando ya esté grabado y lo veáis en casa, si conseguís hacer todos los experimentos, avisarnos. Avisarnos por Instagram que tendremos alguna sorpresa. Vale, vamos a coger un trapito. Vamos a limpiar un poquito por aquí, por la mesa. Dejamos un trapito de ahí a la derecha. No se ve, dice. Tenéis que probarlo. Si no se ve, probarlo en casa, que ya veréis como sí que os sale. Es que es complicado apuntar con la webcam esta, chicos. No tenemos muchos recursos y los que tenemos los tenemos que aprovechar al máximo. Y si lo mezclamos, dicen... ¿Y si lo mezclamos? Nos han preguntado. Pues lo que sucedería cuando mezclásemos estos líquidos es que uno va a quedarse por encima del otro debido a estas densidades. No se pueden mezclar, no son solubles el aceite y el agua. Entonces, igual luego esto lo vemos en otro experimento. Vamos a ver, que prácticamente es el siguiente experimento. Sí, de hecho, habéis adelantado el siguiente experimento que vamos a hacer, que trabaja con densidades. Hemos trabajado con las propiedades de los polímeros, el índice de refracción, de la luz y los elementos, tanto líquidos como sólidos. Y el siguiente experimento es las densidades. Y lo que vamos a hacer es llenar estos recipientes de diferentes líquidos, ¿vale? Así dicen que sabemos que no estáis haciendo trampas. Terry no se fía de nosotros. ¿Por qué? Y por eso pide que llenemos el vaso de dos líquidos, para que no se cree que ya nos estamos introduciendo la varilla. Luego lo veremos. Vale. Pues si te parece, Luis, tenemos aquí dos vasitos de plástico. Vale, tengo que mirar. Y vamos a ir vertiendo diferentes líquidos en estos vasos. Uy, ¿y para uso la palangana? Crear capas. No, esta vez no. ¿Seguro? Va a hacer falta. No, no va a hacer falta. No me la ¿vale? juego, Entonces vamos a ir virtiendo estos productos, estos líquidos que tenéis en la descripción, en un orden específico para que no se mezclen entre ellos. Vamos allá. El primero que vamos a utilizar, Luis, es un jabón de lavavajillas. ¿Jabón de lavavajillas? O sea que tengo que echar aquí jabón de lavavajillas. Tienes que echarlo a poder ser sin manchar las paredes laterales. O sea, directamente por la mesa lo he hecho. En el fondo de... Vale, ¿y cuánto he hecho? ¿Más o menos un dedo? Pues, a ver, lo que tú creas conveniente, que se va a ver luego en el vídeo bien. Venga, voy a echar yo así. Creo que por ahí estaría bien, ¿no? Vale. Vale. Lo siguiente que vas a echar es un poquito de agua. Y tú no lo haces, si me sale mal me van a echar todos la bronca a mí. Venga, vale. No, que lo hago yo, vale. Tú mándame. Vale, tú. Lo siguiente que vas a echar es un poquito de agua, pero como vamos a echar el agua encima del jabón, si la virtiésemos directamente saldrían muchas burbujas. Así que lo mejor es que el agua la eches al recipiente poquito a poco apoyándolo sobre la pared. O sea, inclino el vaso un poquito. Eso es, vale. El recipiente, yo quiero que igual esto es bueno que lo grabes para que lo vean. Vale. Estás en un poquito para atrás. Es muy importante que echéis el agua con cuidado. Buah, yo ya he echado un chorro. Para que no se mezcle. Hay veces que si echas los líquidos muy rápido, Luis, se produce humo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. De hecho, eso lo podréis ver en el experimento de este fin de semana, que la liamos un poquito. Podríamos decir que la hemos liado parda. No sé cuánto estoy echando.
Vale, ahora pasará un poquito de tiempo y el jabón se acumulará en el fondo del vaso. Sí, yo creo que ya se está empezando a depositar y he echado más o menos lo mismo. Vale, sí, yo lo veo bien. Mira, ahora se ve claro. Lo tenemos, listo. Vale, perfecto. Segunda capa de agua. Lo siguiente que vais a echar es el aceite. Aceite. Tenemos que echar el aceite en este recipiente. Vamos a seguir el mismo paso, ¿vale? Chicos? Con cuidado de lado. Con cuidado y de lado. Venga, Luis, prepara, echas el aceite. Ay, ay. Oye, Luis, que esto es sencillo. Ya, pero que no quiero liarla. Que si no, esto quedará grabado para la posteridad en YouTube. Vamos a ver. Vale, genial. Bueno, el Fairy está haciendo ahí de las suyas, a ver si se deposita. No, pero se acumula abajo del Fairy. Tenemos a el ver, Fairy, pues aquí para el que agua, lo vean. El aceite. Y ahora nos queda otro líquido más, ¿vale? Los líquidos que estamos echando, lo estamos echando de mayor a menor dependiendo de su densidad, ¿vale? El jabón es más denso que el agua es más densa que el jabón es más denso, el agua es menos densa que el jabón y el aceite es menos densa que el agua, ¿vale? Es menos denso que el agua. Ahora, por último, vamos a echar el alcohol. El alcohol, vamos a echar el alcohol. Claro, si hubiésemos echado el alcohol directamente encima del agua, se hubiesen mezclado los dos líquidos. Por eso hemos creado esta capa de aceite para que no se mezclen el alcohol y el agua. Perfecto. Entonces ahora vamos a echarlo también poquito a poco. Y tenéis que pensar que estos son densidades. Luego cada uno de estos líquidos tendrá su índice de refracción del experimento anterior y yo me he guardado la varilla para probar a ver en cuál se ve y en cuál no. Estamos mezclando dos experimentos que no teníamos pensado. Esto puede ser muy loco, Jorge. Toma. Vale, al alcohol. Ahora sí, con cuidado. Contra la pared, porque si se junta con el agua. Vale, si lo echas con cuidado encima del aceite, se tiene que hacer una fina capa encima de este. Cuidado que por detrás. ¡Up! ¿Qué? A Luis le ha subido el Fairy a la parte de arriba, ¿no? No, que ah, se no, vale, vale, estaba. Ya me está echando broncas, macho. Vale. No, no me líes. La tenemos. Bueno, yo opino que un poquito de jabón sí que ha subido por atrás, pero se va a ver. ¿Tú crees? Yo creo que no, Jorge. Es el reflejo. Yo no veo nada. Si bueno, me vamos a desde arriba. Mira, opinar vosotros, está perfecto. Vamos a ver. Está perfecto, voy a echar un poco más de alcohol y todo. Tenemos el jabón. Me lo he tirado todo por las manos. Tenemos el jabón, el agua, el aceite. Un poquito más patas, que nos dicen que no se y ve. Y el alcohol. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos junto el jabón y el agua. Si esperásemos un poquito de tiempo, pues se volvería a separar y se quedaría el jabón en la parte inferior, que es más denso que todos los demás líquidos. Vale, ya tenemos las cuatro capas, madre bueno, mía. Bueno, ahora tienes que hacer, Luis, lo que estaban pidiendo antes, que era que introdujésemos la varilla. La lo que varilla. Pasa que ahora mismo el agua está mezclada con el jabón. No sé qué tal se va a que apreciar. No está mezclada, Jorge, solo te tienes que agachar y verás que no está mezclada. Ah, sí, claro. Te lo llevo repitiendo mezclada todo el rato, que es el no efecto mezclada óptico que también nos provoca la difracción de la luz, que hace parecer desde nuestra perspectiva que esto está todo mezclado, pero está todo en perfecto estado. Vamos a ver. Echa un poquito más para atrás para que se vea la varilla, que me escriben los minions por WhatsApp, que no vemos mucho la gente. A ver, en la primera se ve. Mira tú aquí, a ver, de cerca. En la primera sí se ve. Oye. Están subiendo burbujas. Mira, es que no me acuerdo que eran las capas. Ahora en el agua... Tenemos casi jabón, uy, agua... Mira, aceite, en el aceite no se ve, en el alcohol sí se ve, en el agua sí se ve y en el fire no se ve, pero porque es porque verde, es verde lagartija. Pero en el aceite no se ve, así que, en conclusión, el único que tiene menor difracción es el aceite, refracción, índice de refracción. Así que, no sé, ¿ahora vale lo que puedo hacer? Lo que voy a hacer ahora es extraer el aceite de esta mezcla. Extraerlo. Extraerlo. Como si fuera una operación. Voy a extraerlo. Venga, extraerlo. Yo no, entonces, sé, no tengo claro si vas a poder. Tengo aquí otro recipiente que está limpio, que no tiene ningún líquido. Y ahora lo que voy a hacer con una pipeta es sacar simplemente el aceite que hay en el interior. Tengo aquí, teníamos el alcohol que era la primera capa, ¿verdad? La segunda capa era la del aceite. Pues estoy cogiendo el aceite. Que lo estás absorbiendo. Y lo echo en el otro vasito. Vengo por aquí. Cogemos el aceite.
y lo vertemos en el otro vaso. Y así podría ponerme otros vasitos y podría volver a separar cada uno de estos. O sea, podríamos recuperar, como no tienen densidad suficiente, como tienen densidades distintas, podríamos recuperar cada uno de estos líquidos intacto prácticamente. Pero aquí dicen que pongamos la varilla en diagonal para que parezca que está rota. Como vimos en el experimento con Raquel, con la refracción. A ver, no sé. Este es el experimento que realizamos el otro día, pero esto se vería mejor si utilizásemos los lapiceros. Cuando utilizamos los lapiceros el otro día, sí que se veían. Claro, esto es transparente. Ya. Los lapiceros no sé dónde se ha dejado, si te digo la verdad. Ah, aquí están. Apunta. A ver, apunta con la camarada. Y se ve poquito. Se ve poco, sí. No se llega a ver mucho. Bueno, yo lo que, ¿sabes lo que me entran ganas? Es de agitar todo esto y mezclarlo junto. Yo o sea, creo... lo que se va a mezclar será el jabón con el agua con el alcohol y luego el aceite quedará en la parte. Apuestas, superior. Voy a agitar todo y luego dentro de un rato revisaremos si están las cuatro capas o cuántas quedan. Pero cierra el botón. Sí. Ah, ¿que lo vas a hacer? No, no, agitándolo como si fuera una maraca, sí, mejor, sí. Vale, ya lo he cambiado, vale, ya está, perfecto. Venga, agítalo tú. Lo va a agitar Jorge y tenéis que hacer apuestas. ¿Cuántas capas creéis que quedarán después de ese agitar? Bueno, de primera es una nueva de espuma que está creando Jorge. Ya, vale. Ya, sí, yo creo que era una mezcla más batir. Bueno, este es el resultado, voy a enseñároslo. De este mejunje de espuma y verde, ¿cuántos creéis que cuando acabemos la sesión habrá alguna capa separada? ¿Y cuántas capas? Venga, a ver, decirlo en el chat para saber que nos estáis siguiendo. Lo dejamos por aquí escondido. Vamos a dejar que lo tenga por aquí Wally. Quedarán tres, ninguna, dos, una capa. Bueno, al final del vídeo. Uy, allá arriba lo has puesto. Sí, sí, déjalo ahí, así. Cómo me caiga encima. Que así nos acordaremos. Y si no, recordárnoslo cuando vale. Vayamos a acabar, ¿vale? Ahora, Luis, vamos a hacer un experimento. Yo voy recogiendo, sí, sí, tú ve diciendo. Yo sí que te voy a retar a ti. Un experimento. Te ¿eh? Voy a retar. A ver, sorpréndeme. Vale, vas a ser capaz de hacer flotar un clip sobre el agua. O sea, vas a dejar... O sea, me vas a retar. Sí, te voy a retar. A dejar un clip sobre el agua. Un clip metálico. Un clip de metal. ¿Encima del agua? Encima del agua. Te dejo un vaso. Este vaso lo lleno de agua. Y... vas a colocar un clip encima del agua. Bueno, yo he dicho que lo vas a colocar. Yo te reto a ver si lo colocas. Pero lo puedo modificar el clip. Puedes modificarlo, sí. Te dejo que lo modifiques. Vamos a ver, vamos a trabajar con la tensión superficial de los líquidos, ¿vale? Y la tensión superficial de los líquidos es la tensión, la fuerza que hacen las moléculas de los líquidos en la parte superior de esta, que están en contacto con el aire, en este caso, ¿vale? Es el motivo por el cual vosotros cuando llenéis un vaso hasta arriba, puede que el agua se quede justo, que parezca que está fuera del vaso, y sin embargo no se llega a derramar. Buah, este sí que podríamos haber hecho un reto guay con la moneda, a ver quién echaba más monedas. Sí, pero me las he dejado, ya lo he pensado ya. ¡Cachis! Que voy ya a por ellas, pensado, en un descanso. Ya lo he pensado ya. Pues... a ver, voy a cogerme yo otro vaso que tengo por aquí. Lo que pasa es que este vaso no me gusta porque tiene un jabón. Pues está muy bien. Vale, me voy a preparar otro vasito, limpio. Luis, Luis, ve intentándolo. Bueno, a ver. Pero a ver si lo consigues. Voy a enseñárselo a esta gente. A ver si consigues poner... Uy. Uy, Dios mío, qué difícil es esto. A ver si consigues. Usando otro como bandeja. Ya veo por ahí que tenemos algún seguidor que es bastante experto. Pelayo, ¿cómo otro como bandeja? No te he entendido, tu es que no te lo he dicho, Luis. Pero nosotros podemos, mira, apúntame, podemos coger un clip. Uy, va, se me ha hundido. Y entonces tenemos un clip que va a ser el que dejemos flotando en el agua. Y después tenemos otro clip que vamos a utilizarlo para dejarlo sobre esta. Lo tenemos que doblar y, como te han dicho, lo usaremos para dejarlo como si fuese una bandejita. Ponemos un clip encima de este. Oh. Uy, que se me cae. ¿Quita la mano si no lo ven? Sí, cuando consiga ponerlo. Ay, ahora. Espera, espera. ¿Veis cómo usamos un clip? Porque si lo tocáis con la mano, rompéis la tensión superficial del agua. Y a ver si Jorge lo consigue, que yo también tengo mis dudas. No lo sé si lo voy a conseguir, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Que lo ha conseguido! ¿Será? A la primera no me lo creo. He conseguido dejar un clip de hierro flotando sobre el agua. ¿Vale? Por debajo. No hay ningún truco. Podéis usar
otro clip doblado para depositar este sobre la superficie, o también podéis coger, si queréis, un trocito de papel fino y hacer como si fuese una camita. Hacéis una barquita, un trocito de papel, encima ponéis el clip, cuando el papel se moje caerá al fondo del vaso y solamente quedará el clip en la parte superior, ¿vale? Parece que le hace como unas burbujas ahí para sujetarlo. La Luis, inténtalo, venga. No, bueno, voy a intentarlo, pero yo no tengo claro. Inténtalo, a ver, ¿pero qué habías hecho? ¿Habías, habías abierto el clip? Yo había hecho un clip aquí, súper ¿cómo te he pillado, eh? Ahí te he pillado. A ver. Entonces tenemos aquí un clip. Vaya tela. Flotando. A ver, que lo voy a conseguir, ¿eh? A ver quién de vosotros lo consigue también. El que lo consiga, que ponga el icono de un clip. A ver, bueno, de primeras ya esto me va a costar la vida. A ver. Vamos a ver. No sé si alguien apuesta por mí, pero lo voy a intentar. ¿Apostáis por Luis? ¡Boom! ¿Lo has conseguido? ¡Boom! ¿Sí? ¡Boom! Vale, ¡boom! Ya tenemos dos clips flotando en el agua. A ver los dos. Para la posteridad, este vídeo. ¡Oye! ¡Oh, ¡se ha caído el tuyo! Hombre, la tengo que... Madre mía. Vale, ya tenemos los clips. Le doy. Bueno, había dos clips. Oh. Pero Luis, no los hundas. ¿Por qué? ¿Querías hacer alguno yo? Sí, el siguiente experimento. ¡Holy, macho! Pues ahora, Luis, vas a dejar otro clip flotando en el agua. ¡No! Mientras explico la segunda parte. Madre mía, es que no me ha dejado tiempo a decir que íbamos a necesitar. Vale. Porque lo que voy a explicar son los tensoactivos. Son aquellos jabones detergentes que consiguen romper la tensión superficial del agua. ¿Por qué? Pues para penetrar muchas veces mejor en la ropa, por ejemplo, en los tejidos, y quitar la suciedad. Porque si nosotros echamos la ropa directamente al agua y comenzamos a frotar, muchas veces se forma una capa de agua que no deja que podamos retirar esa suciedad. Pero con estos tensoactivos se rompe la tensión superficial y la suciedad sale mejor. Luis, has conseguido dejar un clip flotando, lo he dejado, ¿verdad? Lo he dejado. Genial. Pues ahora... No lo hundas. Lo hundo, vale, venga. Ahora voy a coger y voy a manchar la puntita. Vamos a ver. Esta puntita de aquí. Uy, que se cae. No pasa nada. Esta puntita la he manchado con un poquito de jabón, un poquito de Fairy, ¿vale? Vale. Que tiene tensoactivos. Entonces, en el momento que yo introduzca una gotita de este jabón en contacto con el agua, lo que va a hacer es romper la tensión superficial y el clip va a caer. A ver, a ver, a ver. 3, 2, 1. Pero yo también lo he hecho, entonces yo soy un tensoactivo. No, tú eres un hiperactivo, que es diferente, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, entonces... Soy un tensoactivo. ¿Qué podéis hacer en casa? Podéis coger dos vasitos, a uno le echáis un par de gotas de jabón, se lo dais a vuestros familiares y decís, a ver si conseguís dejar el clip flotando encima del agua. Entonces vosotros lo conseguiréis, pero la otra persona no lo conseguirá nunca porque ese líquido tiene tensoactivos y hemos roto la tensión superficial encargada de soportar el clip sobre el agua. Pero vamos a ver efectos más espectaculares. Vamos a ver. Con el jabón, ¿vale? Voy a ir rescatando los clips. Luis, al rescate de clips. Sí, porque hay como 6 o 7 aquí abajo de la es segunda que prueba. Los has tirado antes corriendo. Vale. Voy a coger dos platos. Vale, los clips. Y para este experimento necesitáis agua, pimienta, purpurina, orégano. ¿Todas esas o solo alguna? Oh, oh, oh. Ah, vale. Lo que queráis de eso. Algo que esté en polvito. Hombre, si queréis echar de todo, genial. Yo quiero echar de todo. Bueno, devuelvo el agua aquí. Bueno, 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 bueno. Ahora vamos a coger de este agua que no tiene ningún tensoactivo porque esa está ya contaminada. Es verdad. Y entonces vamos a llenarlo en los platos. Voy a llenar los platitos con un poco de agua. Vale. Tenemos dos platitos llenos de agua. Y ahora, Luis, ¿qué quieres echarle por encima? Tenemos pimienta y tenemos purpurina. Purpurina, roja. Purpurina. Purpurina, pues toma, purpurina. Yo voy a echarle o verde. O podemos echar un poco de todo. Puedo hacer como un cuadro. Verde. Vamos a ir depositando purpurina sobre la superficie de los platos. Bueno, igual nos estamos pasando bien, ¿no? Yo estoy teniendo para los lados. Voy a echar un poco de pimienta también. Yo también quiero pimienta, quiero verde. ¡Pulvo! Madre mía, vaya cuadro estoy haciendo yo. El mío es de Navidad.
No sé, yo estoy manchando mi... Yo estoy manchando mi plato un montón. ¿Sabe un poquito rojo? Yo creo que ya está. Vamos a enseñaros nuestras obras de arte. Vale, por aquí tenemos el platito de Luis. Por aquí tenemos el mío. Y ahora lo que necesitamos es echar una gotita de jabón, una gotita de tensoactivo, en mitad de este plato. A ver, Luis, coge un dedo tuyo. Cojo un dedo. E introdúcelo en el interior de este plato. Cuidado, enfoca bien. Vamos a ver. Bueno, no ha pasado mucho, ¿no? Bueno, es que antes he tocado una gotita de tensoactivo, yo creo. Y tenías jabón de manos, que sí. Te has lavado antes. Ahora sí. Vamos a coger Fairy. Imprégnate bien el dedo. Y vamos a ver cómo la tensión superficial se rompe por completo. Y esto es por lo que es importante lavarse las manos. Porque los virus los mata a todos. Mira, perfecto. Ahora, hazlo en mi plato. A ver. ¡Voilà! Vemos cómo se rompe la tensión superficial del agua. Y toda esta pimienta y purpurina que estaba sobre ella se va corriendo a los extremos del plato, que es el único punto donde se está manteniendo la tensión superficial ahora mismo. O sea, a ver, estoy flipando. ¿Me estás diciendo que con un poco de jabón estamos ordenando todo y desaparece la basura? O sea, estamos limpiando todo el agua. ¿Y no hay algo así para el cuarto, para ordenarlo con un poco de jabón y se ordene todo en las estanterías? Porque estaría genial. No, yo creo que tengo lo contrario. Ah, tienes un desordenador, porque el Roomba, bueno, el Roomba le das a un botón y lo hace, pero... Oye, ¿y el ordenador no serviría para eso? No lo sé. Habría que trabajar mucho y ponerle brazos robóticos, sí, se o algo. Llama ordenador, pues quizás serviría para ordenar el cuarto, ¿no? ¡Jolín! ¡Joder, que era un malo chiste, Luis! ¡Hostia! Bueno. Pues nada, pues... Bueno, vamos ya a ver, esto ha sucedido porque tenemos jabón en el agua... Se ha roto la tensión superficial y el jabón se ha ido a los extremos, ¿verdad? Pues este fenómeno que se produce por el tensoactivo en el agua también lo podemos ver en los bioindicadores. Los bioindicadores son organismos que tenemos en la naturaleza, pueden ser plantas, pueden ser pequeños insectos. Y voy a haceros una pregunta. ¿Vosotros conocéis el insecto zapatero? Yo sé quién lo conoce, Venus. Venus, o lo que conoce al bicho, bueno, al insecto zapatero. Pero no sé si vosotros también lo conocéis. El insecto zapatero, que lo tengo por aquí apuntado, Luis, porque sabía que no me iba a acordar, que se llama Gerris lacustris. Seguro que se lo sabe Venus, pero a mí se me olvidan estos datos. Gerris lacustris es el insecto zapatero. No sé si lo conocéis vosotros. No en todos lados se llama igual. Se le conoce como insecto zapatero, zancudo, se conoce también se le conoce como clara aguas, y vamos a ver por qué es un bioindicador. El insecto zapatero, para que lo veáis vosotros, lo tenemos aquí en pantalla, si alguno de vosotros no lo conocía, es el Gerris lacustris, y lo podemos ver en pequeños remansos de agua, en riachuelos con muy poco caudal, también lo podemos encontrar en pequeños pantanos, sobre todo en verano, vemos muchos, ¿vale? Tienen 6 patitas, 4 de ellas las utilizan para sostenerse sobre el agua y las otras 2 las utilizan para impulsarse, y es un insecto carnívoro que se alimenta de los mosquitos en verano, por ejemplo, ¿vale? Ayuda a mantener limpios los estanques de mosquitos. Y parece que la gravedad no le afecta, porque siempre lo podemos ver correteando sobre el agua. Esto es posible ya que en las 4 patitas, tiene unos pelos hidrófobos que, al igual que las pantallas de los teléfonos móviles, repele el agua. Entonces, debajo de cada patita se forma una pequeña bolsa de aire que le permite flotar sobre el agua, Luis. Y por eso parece que vaya, que esté corriendo sobre el agua. ¿Pero sabes por qué es un bioindicador? Pues porque imagino que como metas un tensoactivo al río, no habrá ni uno de estos. Eso es. Si nosotros vemos un riachuelo en el que tenemos este insecto, el Gerris lacustris o el zapatero, significa que ese riachuelo está limpio de tensoactivos o limpios de jabones. Pero si nosotros echamos a un pantano o a un riachuelo jabones, vamos a romper la tensión superficial de estos
y estos insectos van a caer al fondo del río porque no van a ser capaces de soportarse sobre el agua. Por eso es tan importante no contaminar los riachuelos, porque fijaros, una sola gotita de jabón lo que ha podido hacer, imaginaros si nos ponemos a limpiar la vajilla, por ejemplo, del camping en un riachuelo. Vamos a romper la tensión superficial y los insectos que están tranquilamente flotando sobre el agua van a caer al fondo del agua. Así que ya sabéis, muy importante, no tirar nada al río, ¿vale? El río está ya muy bien como está con los insectos y tenemos que procurar tener nuestro ecosistema limpio. Así que bueno, esto ya lo puedo recoger, no la liaré, ¿no? Casi la liamos. Venga, ahora una apuesta. ¿Quién la lía antes, Luis o Jorge? Jorge. Bueno, pues aprovechad para ir recogiendo por casa que viene el siguiente experimento. Recordamos, experimentos muy sencillos con materiales casi de nuestra cocina laboratorio para demostrar principios y características de los líquidos. Vale. Ahora este plato los guardo, ¿no? Ahora otro experimento que seguro que muchos de nuestros científicos ya habréis visto alguna vez porque es muy llamativo. Y es que va a ser muy similar al anterior, ¿vale? Vamos vale. a coger un plato. Un plato. Vamos a vertir algo de leche entera, preferiblemente que sea entera, ¿vale? Puede ser semidesnatada, pero preferiblemente que sea entera. Uh-huh. Echamos en el plato. Y a continuación, Luis, te voy a dejar que le des unos toques de color. Tienes vale. por aquí un poquito de colorante. Ya te sirve este azul, que para este caso sí que sirve, el colorante azul. Entonces ponle unos toques. ¿Lo vas tú? Sí. Vale, unos toques de color. Esto es un plato con leche, ¿vale? Leche entera. Dicho por ahí, por donde quiera. Con unas gotitas, sí, como tú quieras. Voy a hacer una cara. Vaya cara. Son los dientes. Vale, tu cara está perdiendo la forma según pasa el tiempo. No pasa nada, ¿así o más? Así es suficiente. Vale. Y ahora lo que vas a hacer, una vez que tienes este platito con la cara, vas a repetir el mismo proceso de antes, ¿vale? Vas a coger el jabón. ¡No! ¡Se va a deformar! No le has puesto nombre todavía, ya está perdiendo la cara. Es Mr. Milk. Mr. Milk. Mi vale. amigo Mr. Milk. Ahora vas a introducir el dedo con un poquito de este jabón, de ese tensoactivo, en el interior de la leche. Me he puesto jabón, lo meto, seguro. Sí. Le meto el dedo a un ojo. Pero apunta bien, mira tú la pantalla. Ahí, ¿lo tenemos? Sí. ¡Oh! ¡Adiós! ¿Qué ha sucedido? Pues ha pasado lo mismo que con el otro. Que se deforma por aquí también. El efecto ha sido similar al otro, ¿verdad? Que parece que se ha roto la tensión superficial. Voy a echar más. Pero en este caso estamos trabajando con la grasa de la leche. Esta leche es entera, tiene una fina capa de grasa y al introducir este lavavajillas, este detergente, la grasa corre del lavavajillas, intenta alejarse de él, pero el detergente acaba atrapándola. Por eso, si no echásemos colorante no veríamos este efecto, pero con colorante podemos ver cómo desde el centro donde tenemos el jabón empieza a abrirse, ¿no? A expandirse esta mancha de líquido. Lo tenemos por aquí, vale, genial. Pues Luis, otro experimento para recoger. ¿Quién de vosotros está haciendo los experimentos en casa? A ver, poner el dibujito, el icono de una bata. El de una... he dicho bata. De una bata, yo no sé de si una vaca. De una vaca. Ah. Parece el icono de una vaca el que esté haciendo este experimento con la leche y el colorante. Y vamos a por el siguiente experimento. Madre Luis. Mía, si tenemos aquí vajilla el para limpiar. El siguiente experimento te va a encantar. A ver, sorpréndeme. Vamos a hacer un efecto de medusas que se mueven dentro de un acuario y van... Bueno, ahora veremos. No me mires así, que es verdad. Poco raro suena eso. Vamos a ver, ¿qué materiales necesitamos para hacer esta especie de acuario de medusas? Sacamos, por aquí tenemos un aceite, que es aceite corporal, que es transparente, que no tiene color. Vale. Yo creo que se verá mejor. Bueno, podemos probar con los dos y así vemos los dos efectos. Tenemos un poquito de colorante alimenticio. Nosotros tenemos amarillo y tenemos azul. Además también necesitaremos agua. Colorante, aceite. ¿Tienes una garrafa? Sí, tengo una limpia. ¿Una limpia todavía por ahí? Vale. Y agua. Unas pipetas, el colorante. Vale. Está echado esto para allí. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Dos vasos? Pues vamos a coger en dos vasos y vamos a... Como quieras. Si quieres, en uno hacemos la mezcla de aceite vale. y... ¿Vale? Pues echamos un culo de aceite a uno de los vasos. Voy a echar en uno aceite de girasol.
amarillo, y en el otro con aceite Johnson Baby. Yo también tengo aquí. Vamos, otro este aceite libre. Corporal. Vamos a probar las dos opciones, ¿eh? No es que hagan falta los dos aceites. Vamos a hacer dos versiones del mismo experimento. Yo, mientras tanto, parecemos un canal de cocina, Luis. Tú sí. Vas preparando la receta y yo estoy limpiando los vasos. Un dedo de aceite y, por otro lado, un dedo de aceite corporal para hacer las dos pruebas. Y Jorge está preparando otros dos vasos donde vamos a echar estas mezclas con agua, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer el siguiente paso, Jorge? Pues lo siguiente que vamos a hacer es, a estos dos aceites que tenemos, vamos a echarles colorante. Vamos a echarle unas bolitas de líquido. Bolitas de colorante, de acuerdo. Puedes cogerlos con una pipeta si quieres. O lo gastamos todo, lo que quieras. Vale. Vamos a echar en uno del otro tinte que teníamos. Esta es la mitad ahí, y luego he echado aquí la otra mitad. Vale. Y aquí mezclo este azul y ahí ya ponemos el otro, el azul de metileno. Que no queda mucho azul, la verdad. Toma. Aquí tienes más amarillo, si quieres. Déjame que voy a darle las últimas gotas a ver si sale algo. Madre mía. La que está liando, pollito. Vale. Esto es importante hacerlo con guantes, no como nosotros, que tengo ya toda la mano llena de tinte. Aquí tengo algunas gotitas. Echamos un poco de este. Vale. Aunque mira, ha caído yo un montón, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Yo haría la prueba con este. ¿Sabes dónde tengo mucho colorante? En mi dedo, Luis. En tu dedo. Tantas pruebas. Vale, perfecto. Vale, vamos a echaros aquí una para que veáis. Lo que hemos hecho es llenar uno de los vasos con colorante, unas gotitas, que como tienen diferentes densidades no están mezclados. Y en el otro lo mismo, pero con aceite corporal transparente, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es agitar esto con la varilla. Lo agitamos hasta que todas las burbujas se entremezclan, para que se mezclen los colores. Tengo un montón de bolitas ya, que son amarillas, azules. Vale, ya lo tenemos. Y ahora tenemos que introducir estos líquidos en otro vaso en el que tengamos puesto agua. Vale. Así que voy a llenar. Pon agua en estos dos recipientes. Vale. Pondría un poquito más igual, porque tiene que haber un poquito más, ¿no? Por ahí está bien. Y ahora voy a echar este jabón. Vamos a echar primero aceite que hemos preparado. Vamos a echar primero el de Johnson, el del cuerpo. Aceite corporal. Lo echamos aquí. Espera que se te queda el tinte abajo. Míralo rápido. Vale. Y vamos a echar corriendo el otro. Vale, venga. Voy a remover un poquito más. Ya verás, Luis, qué chulo, ¿eh? Ya verás qué chulo. Está cayendo. Ya están aquí las medusas. Ahora es la música tranquila. Espera. Imagínate que estás en un acuario. Y estás viendo espera, que falta música tranquila. Vamos a poner un poco. Oh, Luis. Estamos dando un paseo por un acuario. Mira esa medusa, qué bonita. Mira esa medusa, cómo baja la medusa. Y ya está, Luis, esto es el experimento. ¿Esto es el acuario de medusas? Sí. Pues está chulo. Oye, y si no os gusta, que estamos haciendo experimentos con cosas de la cocina. No sé qué os creéis. Mira este que como molan. Tenéis que escuchar el sonido de la naturaleza. Tenéis que imaginar que estáis en un acuario rodeados de medusas. Os puedo hacer el del mar. El del mar. Bueno, ese era más Yo soy tu padre, Luis. Hemos hecho... ¡Arrián la mayor! Madre mía. Estamos un vale, poco fin, locos. Fin. Recordad, experimento de medusas. Muy sencillo y muy chulo. Bueno, ahora vamos a hacer uno muy parecido a estos, que lo vamos a hacer, que va a ser una lámpara de lava. Lámpara de lava. Y vamos a utilizar los mismos componentes que hemos utilizado ahora mismo. Así que yo me voy a limpiar este vaso y me voy a preparar para... ¿Y estos ya los guardo? Esos puedes deshacerte de ellos. Luis. Dame un poquito de papel. El que pierda la apuesta, friega luego, ¿eh? Sí. Tenemos un montón para fregar. Nada, esto Jorge friega, que es el que me ha engatusado para hacer estos experimentos. Vale. Lo tenemos por aquí, ¿listo? ¿Pero estos hay que utilizarlos? Estos, bueno, lo podemos usar ahora, si quieres.
No había limpiado ya otros. Buf, ah, no, no. Esa palangana tiene un peligro. Madre mía. Uy, 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 uy. Vale. Vamos al siguiente experimento que vamos a hacer, esta lámpara de lava. Ya sabéis que las lámparas de lava tradicionalmente tienen una bombilla caliente en la parte inferior y cuando encendemos esta bombilla se calienta el líquido y comienzan a ascender y a bajar estas burbujas todo el rato, ¿verdad? Pues nosotros vamos a construir nuestra propia lámpara de lava fría. Vale, va a ser una lámpara de lava fría. Mejor, no vamos así a no gastamos electricidad. No vamos a necesitar electricidad ni calor. Vale, entonces coges Luis, llenas este vaso de agua, por ejemplo, este mismo. Este, de agua limpia, sí. Es intenso activo. De agua limpia, es intenso activo. Pero vale, esto está un poco regular. Esto, un jaleo ya. Es igual, échale, échale. ¿Seguro? Échale bueno. Agua, sin miedo. Si no nos sales, que estamos aquí reutilizando botes. ¿Agua está arriba? No, échale de agua, tres dedos, ahí, ya está. Vale, perfecto. Y ahora quiero que le pongas un poquito de colorante. Un poquito de colorante, Que ya nos queda poco, azul, pero azul. Un poquito de azul de metileno, por ejemplo. Un poquito de este que tengo aquí también, del, pero un poco del amarillo. O así. A ver, échale un par de gotitas, a ver cómo van quedando. Vale, por ahí, yo lo dejaría por ahí para probar. Bueno, bueno, lo tenemos, hemos echado un poquito de colorante. Y ahora quiero que llenes la parte superior de aceite. Vas a llenar la parte superior de aceite. Si es, bueno, da igual que sea corporal o curvando. Sí, voy a echarlo así de lado. Vale. Para que se cree esta capa. No, mentos no utilizamos de momento. Otro día igual en otro experimento. Vale, ya tenemos la capa de aceite y aquí la capa de el azul metileno, que es un tinte alimenticio azul. Y el agua, ¿vale? Recordad que en estos experimentos estamos trabajando en todos con la densidad. Y el tapón. Genial. Vale, lo que voy a hacer ahora es colocar mi móvil con la linterna debajo de este recipiente para que tenga luz propia. Tu móvil, porque el mío no me la juego a ponerlo ahí arriba. Vale, lo dejamos aquí. Y por último voy a introducir una pastilla efervescente. Nosotros hemos utilizado Eferalgan de 1 gramo. A ver, enseñarle la pastilla aquí para que se saco vea. Saco la pastillita, ¿vale? Una pastilla de Eferalgan que se puede encontrar en cualquier farmacia. Así es. Y colocamos la pastilla en el interior de nuestra lámpara. ¿La he hecho así, a la aventura? Sí. Échala, cae al interior y ahora comenzarán a crearse burbujas. ¡Ay, wow! Que van a dar vida a nuestra lámpara de lava fría. ¿Vale? Por eso usábamos el tinte para darle un poquito de color a esas burbujas. Madre mía. ¿Por qué no he puesto el tape del bote? ¿Por qué he quitado el tape al bote? Porque ahora mismo se está creando gas. Entonces, si tuviésemos el tape cerrado, el gas no podría salir y al final, pues, estaría a presión. No va a explotar, pero se haría mucha presión en su interior. Mirad qué chulo. Oye, igual vuelvo a hacer el sonido del mar, ¿eh? Esto es muy molón. Solo necesitáis una pastilla efervescente, aceite vegetal, agua y un poquito de colorante. Si no tenéis colorante alimenticio, también podéis utilizar unas gotitas de témperas, por ejemplo, un poquito de tinta de rotulador, también lo podríais hacer de esa forma, ¿vale? Con ácido cítrico y bicarbonato, sí, sería con vinagre y bicarbonato, también podéis hacer una mezcla. Pero mira qué chulo las burbujas, Luis, que se están creando. Sí, sí. Si hubiésemos echado más aceite en la parte superior, pues más alto podrían subir estas burbujas que están subiendo y bajando constantemente. Esto es casi igual de relajante que nuestro acuario de medusas. Pero a mí me parece más entretenido esto. Sí. Esto parece más divertido. La verdad es que sí. Qué ¿vale? pasada. Qué chulada. Me ha encantado este experimento. Y ahora, por último, vamos a hacer el último ya. Último experimento. Sí, dejo por aquí mi lámpara de lava, a ver cuánto dura. Claro, si al final nuestra lámpara de lava deja de generar burbujas, será porque la pastilla se ha consumido y lo que tendremos que hacer será echar otra pastilla y ya está. Ya tendremos el experimento, o sea, la lámpara de lava en marcha otra vez. Vamos con el último experimento, Luis. A ver. Que vamos a hacer de líquido no newtoniano. Acordaros de mirar el otro experimento, ¿sí? Vamos a explicar esto. Aquí lo estoy viendo. Ahora no enseñaré cuando acabemos el último experimento. No os quiero tenemos adelantar. Por aquí esta palangana, ¿vale? De acuerdo. Y vamos a hacer nuestro líquido newtoniano. Líquido newtoniano. Newtoniano, ¿vale? No, perdón, va a ser no newtoniano. Porque los líquidos newtonianos son los que estamos acostumbrados a ver, que tienen siempre una viscosidad, un espesor constante, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacer un líquido
que cambia de propiedades dependiendo de la fuerza que hacemos sobre él. ¿Tenemos por aquí las burbujas todavía funcionando? Sí, perfecto. Pues vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos harina de maicena. Harina de maicena, perfecto. Harina de maíz también, que está vamos aquí. Vamos a hacer un pastel, que en estos momentos es difícil de encontrar esta harina de maicena, porque estáis todos como locos comprando levadura y harina, así que dejarnos para hacer experimentos, por favor. Y también vamos a utilizar agua. Entonces, la mezcla que vamos a hacer va a ser de una parte de agua por cada parte y media o dos partes de maicena. Entonces te he dejado un vasito por aquí para que te primero el agua si quieres, o maicena. O sea, primero la maicena. Mejor es el agua primero. Vale. Entonces, para que no se manche. Dos partes por cada parte de agua. Eso es. Pero o sea, si ahora echamos un bote entero de agua, un poco más, luego echaríamos dos, ¿vale? Pues echas dos de agua, dos cubitos de agua. Seremos casi cuatro de maicena. Dos de maicena. No, ¿vale? La normal, Teri. Tiene que ser harina de maicena. Maicena, vamos. Harina de maíz. No harina de maicena. Vale, la tenemos por aquí. Bueno, voy a quitar esto. Vale, uno, dos, tres, cuatro. La lámpara de lava ya comienza a dejar de funcionar. Echaremos otra, echaremos otra. Vale. ¿Ya está? Pásame un trápico, anda, que me ha robado todos. Que si no... Mira, como el mes de abril. Como el mes de abril. Vale, ya lo tenemos, maicena. Vale. Ahora lo que hago es comenzar a dar vueltas a esta mezcla tan pegajosa. Luis, que pronto has soltado tú este balde, ¿eh? Tú me lo has robado, ¿no querías darle tus vueltas? Yo me meto en la mano. Pues a mí me iba a tocar. Está muy pringoso. ¿Que se ha mezclado abajo o...? Sí, sí, está abajo todo. Si no, esta mezcla siempre la podéis igualar. Si vemos que hay mucho líquido, echamos un poquito más de maicena, Luis. Sí. Es importante pillar el equilibrio, porque si ponéis mucho, solidificará demasiado. Y si ponéis poco, estará excesivamente líquida. A ver, por aquí, yo creo que ya, ¿vale? Madre mía. Madre mía. Es que además es muy raro de remover. Noto una sensación extraña. No sé qué le está pasando. Vale, es un poquito pringoso, ¿no? Más en medio. Sí. Creo que se vea que si no sube el ordenador. Es un poquito pringoso. Vamos a removerlo un poquito mejor, porque aún quedan restos. Mira, tengo que darle vueltas despacio, Luis. Porque si de repente acelero, se frena. Me queda el dedo parado. Ahora sí que me la voy a jugar, Luis. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar un puñetazo a este líquido. Voy a meter la mano a toda velocidad dentro de este balde. Dame otro trapo. Que tenemos de maicena. Dame otro trapo para taparte. ¿De harina? No me fío yo. Vamos. Y me la voy a jugar porque ahora mismo tenemos este balde lleno de líquido, lo podéis ver en la mano. Y lo que voy a hacer es meter la mano, la otra mano libre. La mano limpia la tiene, ¿eh? Y está llena de la mezcla porque la he ido mezclando. Voy a coger el trapete por ahí, el azul. Sí. Vale. Y ahora voy a meter esta mano limpia, esta mano, Luis, la voy a meter aquí dentro a presión. ¿Vale? Oye, ¿estás manchado? Sí, pero voy a meterla fuerte ahora. ¿Estás preparado? Vale, pero primero limpiate para ver si nos... Así vemos, les enseñamos cómo no mancha. Venga, va a dar fuerte, un golpe fuerte, a ver si se mancha o no se mancha. Uf, ¿preparado? Sí. ¿Y si sale mal? Pues me vas a pringar mezcla, entero. Otra camiseta. Tampoco tres, revientes el bote. Dos. Uno. A ver. Una. Dos. ¿Onda? ¿Pero qué pasa? Pues nada, te estás pringando. ¡Y tres! ¡Hola! Cuando ejercemos fuerza sobre este líquido, se vuelve sólido. Claro. Pero cuando relajamos, se vuelve líquido otra vez. Sujétame, a ver qué se voy a enseñar yo bien, porque si te pringas la mano, no ven el efecto. Tienes que dar el golpe fuerte. Mira, Jorge, mira ahí para ponerla... Vale. Mirad, le doy y no me mancho. Si le dais fuerte, se vuelve sólido este líquido y me mancho prácticamente poquísimo. Pero si meto el dedo lentamente, es un líquido. Madre mía. Vale, pues vamos a hacer una bola relajante antiestrés con este líquido.
Pues sí, porque yo ya lo necesito después de tantos experimentos. Mira, has cambiado la pantalla, estamos listos por aquí. Y entonces, cogemos este embudo. Y Luis, quiero que me viertas este líquido dentro de este bote. Venga. De esta probeta, de este Rosmeyer que tenemos. Lo vas echando tú, poquito a poco. Y mientras tanto yo voy a hinchar un globo. Y vamos a introducir esta mezcla de harina de maíz con agua en el interior de este globo. De tal forma que el globo será blandito, pero cuando hagamos fuerza sobre él, se convertirá en un globo duro, 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 ¿vale? ¿Has echado todo? ¿Aún queda más? Bueno, queda mucho, pero esto cae muy lento. Ah, que cae muy despacio, vale. Yo lleno el globo de aire para que entre bien la mezcla. A ver si podemos acelerar un poquito más. Pero ya está, ¿no? ¿O cuánto quieres estar? Un poquito más, a poder ser, para tener un poquito más en nuestro globo. A ver, así sin embudo. Bueno, se hace fácil. Perfecto. Vale, llenamos este recipiente o botella de plástico que podríais utilizar también de la mezcla que ha quedado. Hinchamos un globo y ahora lo que hago es poner la boquilla del globo en la boquilla del bote. La pongo aquí. Y ahora tengo que inclinar. ¡Uy! Y ahora se ha roto el globo. Se me ha roto el globo. Venga, echa otro si quieres. Ahora sí, si no. A ver. Ahí. Ahora voy a ponerlo boca abajo para que caiga esta maicena dentro del globo. Luis, sería una despedida genial si ahora explotase este globo de maicena en la cara y acabásemos con toda la clase llena de harina. Ya explotó un experimento el otro día grabando el vídeo del sábado, que podéis ver el sábado a las 12, esa explosión. Y ya tenemos explosión suficiente. Va cayendo poquito a poco. Sí. Bueno, vamos a ir revisando el resto de experimentos que hemos ido haciendo durante el día de hoy. Vamos a ir viendo las pruebas que hemos hecho mientras Jorge lo rellena. Aquí podéis ver cómo está nuestra lámpara de burbujas. Uy, que tengo la cámara al revés. ¿Veis? Ya no tiene efervescencia, se le ha acabado la pastilla. Y vamos a ver cómo estaba el primer experimento que hemos hecho antes de las cuatro densidades. A ver cuántas capas han quedado. Han quedado dos capas. Dos capas. Una de aceite y otra del alcohol, el jabón y el agua mezcladas. Así que Jorge tenía razón y unos cuantos que habéis dicho dos capas también teníais razón. También se ha generado una nueva capa de espuma y hemos tenido tres capas, pero una es nueva que no cuenta, ¿vale? Mira, ya tengo listo, ya he metido todo el líquido en el interior de este globo. Genial. Así que ahora lo que hago es sacar el aire que quedaba en su interior. Cuidado, cuidado. Burbujitas, burbujitas. Saco el aire despacito. Ya está. Y ahora me queda un globo lleno de este líquido no newtoniano. Hago un nudo. Y ya lo tengo listo. Vale, pues esa pelota de estrés se la queda Jorge. Y esta sería mi pelota de estrés, a la que podría pintar incluso una carita, Luis. Vale, como explote ya verás qué gracia. Ponemos una carita, ponemos unos ojos. Voy a grabar por si explota. Y mira, este sería mi amigo Tommy. Y cuando Tommy lo golpeo, voy a golpearlo con la mano, ¡pop! Se vuelve duro y resistente y no se puede doblar. Pero si lo hundo poquito a poquito, puedo meter el dedo. Suelto, voy a intentar clavarlo fuerte. ¡No puedo! ¿Has visto? Me he creado mi propia bola antiestrés que puedo llevar a cualquier lado. Y mira, pues, qué chulo. Súper chulo. Y si la lleváis en la mochila, siempre os puede explotar. Y cuando lleguéis, veréis un montón de maicena por todos vuestros libros y cosas. Bueno, pues yo creo que con esto casi hemos acabado. Nos quedan aquí como 3 horas de recoger todo lo que hemos liado. Pero nos lo hemos pasado genial aprendiendo sobre líquidos, índice de refracción, densidad, propiedades de los materiales, fluidos newtonianos y no newtonianos y un montón de cosas más. Así que si se os ocurre cualquier otra idea para otro día de experimentos, mandárnosla a través de redes sociales, recordar darles a suscribir, que hoy no ha sonado suscribot en todo el día, así que no os vayáis de aquí sin suscribiros al canal. Y además, si hubiese sonado, quería decir que tendríamos ya 9.000 seguidores, porque nos quedan 10 para llegar a 9.000.
Pues, ala, vamos a dejar 2 minutos, a ver si alguno de vosotros no os habéis suscrito. Darle a suscribiros al canal, a ver si Suscribot anuncia los 9.000 suscriptores al canal en solo 4 semanas de vida que tenemos. Y estamos muy contentos. Si llegamos a los 10.000, haremos un super vídeo de fiesta. Haremos un especial, sí. Haremos un especial. Con todos los robots. Así que, bueno, darle todos a suscribiros, recordar, inventar desde casa. Y mañana otro día más con nivel inventor senior. Inventor senior, eso es. Seguiremos desarrollando nuestros videojuegos. Con GDevelop. Así que nada, acompañarnos mañana si tenéis ganas de más. Chicos, hasta luego. ¡Que explota! ¡Adiós!